Nada que un reinicio no pueda solucionar. Ya puedo usar el mando otra vez. Pues nada, sigamos el juego. Acabo de salir del motor de juego que he estado por lo menos casi una hora ahí. Y joder, qué difícil. Bueno, difícil no, sino que al final todo esto era más fa era de otra forma, y claro. Sí, más o menos aquí tratando de poner que se vea un poco mejor. Estos aliens hacen unas gamberradas de campeonato. Vale, pues sigamos. Tengo que ir otra vez fuera de aquí. A ver, pero a ver si puedo entrar en la casa del árbol. No, no puedo, ¿no? Increíble. Los aliens superaron los sistemas defensivos de Lenny. Mira, por aquí puedo ir. Aquí para. Ah, vale, entonces puedo elegir el camino donde ir, ¿no? Vale, pues entonces. Vamos a la casa de Flanders. A ver qué hay. Buenas noches, Springfield. Aquí Ken Brockman persiguiendo a Homer Simpson, el tonto del pueblo, y a Bart, su hijo delincuente, que se ha peleado con el monigote de una marca de rosquillas. Bart Simpson, ¿estáis locos tú y tu padre? Hola, Lenny. Estoy en la tele y he dicho tu nombre. No se lo digas a Carl, pero por si ve esto... Hola, Carl. No le digas a Lenny que he dicho tu nombre. Ya me salen los mini crafty malvados. En fin, tengo que irme. Estoy listo. Larlada usó su láser para hacer el mini crafty de una valla publicitaria. Ahora la padre. ¡Hala! Una lección. Coño, el puto. El puto. Se me para de disparar los rayos láser, coño. A ver. Krastyburger es el rey de los restaurantes de payasos. Vale. Esto me da más, esto me da comida. Me encantan los mensajes de texto. Parece que están cambiando. Joder. Vale. Joder. Me... Wow. A ver. Es esa mierda. ¿Y quieres dejar de disparar el láser, coño? No estás ayudando, Brockman. Esto tiene pinta de que va a durar demasiado. A ver si me está haciendo algo mal. Yo tengo que ir aquí un momento. ¡Ah!
Me estás ayudando mucho, Brockman. No, no va a pasar ni 10 minutos y en cuanto se molesta. Qué bien. Creo que voy a tener que buscar a ver cómo... Coño, había un coleccionable ahí. Si no hacen ningún descanso, voy a tener un escape. Uy. Desde aquí no alcanzo a distinguir si el láser de Voy a tener que buscar a ver cómo va esto. ¿Qué es lo que pasa cuando... Cuando está... Lleva mucho tiempo sin jugar y no tiene ni... Y no... No sabe cómo va la cosa, entonces... ¿O no te acuerdas? Entonces está liado. Estoy buscando el móvil. Estoy buscando por el móvil porque se, el ordenador me va a ir muy lento. Sigo un segundo. Si tengo suerte. Vale, ¿quieres dejar de hacer eso? Gracias. Nadie se roba. Vale. Está empeñado en encontrar a padre e hijo y supongo desollar los vivos. Coño, qué puta cámara de los cojones. Eso es, gracias. Has encontrado... debilidad obvia. Has encontrado el cliché de videojuegos 14. Imprescindible para maestros de lo obvio. Vale, ya lo tengo dado. No conviene tener a Bart Simpson en las nalgas. Vale, una vez que ya le he dado. Este nivel es Shadow of the Colossal Roscus. Y sí, referencia a Shadow of the Colossus. Ese juego lo jugué yo un poquito, el Shadow of the Colossus. No mucho. Y la verdad, no me pareció tan malo, la verdad. Pues era un juego curioso. Eso de tener que ir cazando a los colosos en la zona. La
Coño. Aquí estamos. Atento, se acerca otro visitor. Es un error. Y me había había leído que había incluso más cosas planeadas para ese juego, Shadow of the Colossus. Según mis notas, otra forma de poder. Lord Lad ha perdido a Bart y a Homer, pero que nadie se relaje, está empeñado en encontrar a padre e hijo y supongo desollar los vivos. Muchas gracias por las palabras, Kent. Ahí están. Para todos los clásicos interteristas. ¡Hala! Una lectura. Para disparar un láser, primero hay que cargarlo. A ver con fondo, a ver qué tengo que entrar aquí. Parece que está cambiado. Au, me cago en la hostia. Prepárense para un visitón. Este tío va a ser de la izquierda. Te toca acabarte otra vez. Según mis notas, que vale, ya lo tengo ahí, ahora. Vale, ya lo tengo quieto, coño. Vale, ya sé cómo es. Comencé como mayordomo de ópera, de veras. Nadie se cree eso, Kent. Hey, venga, que te tengo ahí un poquito ahí. ¡Bien! Ahora que menos mal logrado darle pronto, que si no, no vea. Me llego a tirar otros 48 minutos aquí. Y no, gracias. Lord Lad está buscando a Homer y a Bart. Para ser un símbolo con más de 50 años es insistente. Desde luego. Lo siento, pero Tom Wolf se viste como el coronel Sanders. Esas vociones son las típicas que se escuchan en feria. Ay, la feria. Echo de menos la feria de mi ciudad. Wow. Coño. Las muertes de famosos y las escotillas siempre van de 3 en 3.
Vale, ¿dónde está el...? Está un pelín lejos, creo yo, pero bueno. Creo que mi perdición ha estado más en la vanidad que en la bebida. ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mierda! He tardado demasiado. Joder. Y se va otra vez el desgracia. Ven aquí, puto. Ven aquí. Ven aquí, te digo. Cómo le encanta correr, ¿eh? Warlad ha perdido a Marty y a Homer, pero que nadie se preocupe. Te pillé. Y supongo desollar los vivos. Pues no, el que le va a hacer algo soy yo. Me encantan estos pantalones. Ey. Menos mal. No, 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 que ahí. Ahí. Y Dark Flat ha caído. ¡Ronco va! ¡Tú! 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 ¿Quién es el número uno? ¡Nosotros lo somos! ¡Eso es! Homer, demuestra un poco de dignidad en la victoria. ¡Tú! ¡Tú! ¡Toma puños, mantecoso! ¡Tú! ¡Cáspita! ¿Cómo ha podido perder con ese tipo? ¡No te metas con Larlad! Si quieres meterte con alguien, hazlo conmigo. ¡Lo he estropeado todo! Tienes razón, la culpa es tuya. Hola, la Lene. Anda, mira, 12 minutos, no ha estado tan mal. Tiene un poco de así que no he podido encontrar. Como era, pero lo he logrado ya. Y ahora vamos al siguiente. ¿Este cuál es? ¡Hostia, lo define! ¡Arr! Cuando ese rayo misterioso... ¡Arr! Los delfines se enfurecieron y empezaron a atacar a los humanos. Les planté cara, pero solo veía hocicos y ese agujero por el que respiran. ¡Arr! ¡Arr! Oh, capitán, lo siento mucho. ¡No oses compadecerme! Oh, le he gritado a una niñita. Iré a sentarme en mi coche. Espere, tiene que ayudarnos a derrotar a ese ejército de adorables comepeces amaestrables. De acuerdo, hay una escotilla en el agua detrás del parque marino. Nos encontraremos allí y repeleremos la vil invasión de delfines. Rebasa el cobertizo para barcas. Pues estamos con Bart y Lisa. Cómo no, para que se sepa que son malvados, tienen los ojos rojos. ¿Quieres pelear? Pues bueno, vamos. A ver. Dale, cubrirte, por favor. Pateale el trasero. ¿Tienes razón? Buena pregunta. Esto tiene que ser duro para ti. Yo no tengo problemas. Siempre voy a decir que el... ¡Adelante! Creo que tenga los voces de la serie es un bonus. Vale. Como siempre, cada vez que se termina, pasa una parte. Hace encontrar el cliché de videojuegos 13. No sabe qué personaje nunca. Agua infranqueable. No sabe qué personaje nunca aprenda a nadar hasta la secuela. O sea, de todas las veces que me he caído al agua o a donde sea, lo ponen ahora. Ay, muy bonito. Vale.
Claro, como no haya un garfio. Ah, no, espera. Coño ya, vaya puntería de mierda. ¿Hay alguien que me pueda decir si está ahí, cómo se ve más o menos? Si se ve bien, malo, como una puta mierda. ¿No? Vale. Wow. Un poco bajo de FPS, sí, es posible. Ya le he puesto de saltar los frames, pero... Y le he puesto en una prioridad más alta, pero... Más no puedo hacer... Mucho más no puedo hacer, la verdad, Dani. Que, por cierto, ¿cuándo vamos a hacer lo del Snow Bros y el Donkey Kong? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿El lunes? Saltar cuadro, ¿eh? ¡Hombre, Luis! ¡Ya era hora! ¡Te has perdido el nivel! ¡Que se haga lo verde! Pero bueno. Teniendo en cuenta la mierda del ordenador que tengo también algunas veces, Dani, es un milagro que pueda jugar esto tranquilamente. Una vez vomité aquí en una y ahora estamos, Luis, con el nivel de los delfines, que me he hecho el de Shadow of Colossal Roscus. ¿Esto dónde va? ¿Dónde va esto? Ah, mira tú. Entonces el otro tiene que ir por aquí. Vale. Uy, 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 uy. Yo ni quiero pensar cómo será. Ojalá tuviera tiempo de leer los carteles que hay aquí. A ver, espera un momento. ¿Para qué hay por aquí? Vale, eso está cerrado. Tengo que poner el Nightbot para que ponga como no caerse con la cámara de los cojones. Los enlaces de Streamloads y esas cosas. Diría de un servidor de Discord, pero no creo que me lo vaya a hacer. Compré un dulce aquí y tenía un bicho. Coño, parece que yo lo hago a propósito, ¿eh? Estoy quieto. Coño, ya está, por fin. Pero mira, me ha venido bien ahora. En serio. Ese es como el Dead Space, que yo lo veo más o menos bien, pero en el directo se ve con bajo de FPS, ¿no? Lámparas, cosas de hojalata. Se supone que nosotros debemos atacaros a vosotros, no al revés. A
A ver, me voy a ver para aquí. Tengo lata para disparar. Mola. Coño. Bolas de borracho, ¿en serio? Vale, para que no hay nada. Coño. Hostia, no vea lo potente que son las latas, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de dónde salían estos delfines, no, Luis? Vale, ¿y ahora cómo paso por aquí? Ah, sí. Ajá, vale, tengo que partir. Tenía que derrotar a esos delfines, ¿eh? ¡Hostia! Estos cacharros, estos están montando. Eso había varios en la feria, yo me monté en alguno. Esto sale en un especial de Halloween donde los delfines se rebelan. Ojalá hubiera estado atento en las excursiones. Hala. Dani, ¿te acuerdas de estas atracciones en la feria, tío? Este tipo de atracciones. Feria que hace ya 2 años que no se hace por culpa del virus, coño. Menos mal que ya estamos acabando. Ya estamos bien. Diría que estamos oyendo la luz al final del túnel. Luego pasa lo de Mallorca. Y claro, puta mierda de jóvenes. En serio, ¿a quién se le ocurre esa gilipolle? Se van a Mallorca y se contagian. Y encima de esos desgraciados se atreven. Echan la culpa al hotel y a los demás, en vez de ellos. Joder. Qué mal. Bueno, vale, adiós, Luis. Gracias por pasarte un poquito. Es que joder. Mira, hombre. Dani, mira. ¿Saben que estás jugando al God of War? Ya los... Ya los...